otro que lo pidió. Bienvenido al mundo del locopolio. Aquí estamos todos. Tenemos que salir de aquí rápidamente. Bueno, entonces hay que mover los dados. Tenemos dados de diferentes colores. Este es el partido PRD, Cambio Democrático, el panameñismo, el FAT, el Molirena, los independientes. Y de nuevo, todavía no hay gente suficiente para el segundo dado del Partido Popular. Pero ahí están. Usted tiene que escoger unos dados, obviamente, como usted ya forma parte de una alianza, nosotros vamos a sacar estos dados que están acá y le vamos a forzar a que usted escoja uno de esos colores. ¿Cuál escoge? ¿Uno de esos? Sí, un par de esos. Yo voy a coger los del FAT. ¿Del FAT? Voy a coger los del FAT. O sea, ¿usted no quiere agarrar los que están cargaditos? Estos sí están bien cargados. Esto seguro que sale pura doble cena. Bueno, y ahora tiene que escoger su ficha. Aquí tenemos al toro, ¿no? Usted que el ternerito, usted de repente, sentimentalmente hablando, usted puede decir, ¿sabe qué? Yo me voy a guiar por el, este que me lleva al triunfo. Tenemos a De Jamón, el pavipollo, la zapatilla del pueblo italiano. Tenemos al búfalo sexual. Tenemos la rata, dirigente deportivo. Tenemos a Jurassic Pachico, que usted se lleva muy bien con los dinosaurios. Usted puede coger eso. Tenemos... Bueno, de repente yo no sé si esta alianza se pudo haber dado o no, yo no sé. Tenemos acá a Montblower, ¿no? Aquí, ahí. Este parece Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, más o menos. Tenemos el cocodrilo sí, porque político. Él cree que aquí hay justicia y no hay justicia. Bueno, entonces ahí es donde aparecen los cocodrilos políticos. Tenemos los cocodrilos políticos. Tenemos a Kit Filete, su gran amigo, su hermano, el Kit. Y este. La gente no lo reconoce, yo tengo que hacer nuevamente algo para que se parezca más. ¿Eres? Exacto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se está pareciendo. Ahí. Digo, es lo que sale en las vallas, ¿eh? Eso no es invento de nosotros, sencillamente uno sale a la calle de la valla. Y en la esquina de la valla. Sí, así. Como que le da pena la calva. Le falta la manita así. Como exactamente. Pero bueno, usted tiene que coger una ficha para empezar a jugar el locopolio. ¿Cuál escoger? Ah, disculpe. Yo no le había mencionado a Genaro. Bueno, este seguro que no va a ser. Ok. O sea que ese va para afuera. ¿Pero por qué la violencia? Alicia en el País de la Maravilla tampoco va. Uh-huh. Este lo voy a considerar. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Este lo voy a considerar. Este lo voy a considerar. Uh-huh. Estas bases se van a venir con nosotros. Okay. Así que vamos a dejarlo aquí en stand-by. Ok. ¿Tú sabes que el búfalo sexual nada más tiene sexo una vez al año? Eso no va para ningún lado. ¡Oiga! ¿Tú viste que esta era la rata de qué? De los dirigentes políticos. Deportivos. No, este parece en la rata de este gobierno. Eso tampoco va. El cocodrilo... gobierno tampoco, la zapatilla italiana tampoco, el pavipollo tampoco, De Jamón tampoco. Yo estoy considerando alguna de estas. Me voy a ir con el Kit Filete. ¿Ah? Me voy con el Kit Filete. ¿Tú pensaste que me iba a ir con la moto? Digo, me parecía lo más lógico. Me voy con el Kit Filete. Ok, bueno, usted arranca acá, en el PAN. Si usted logra dar la vuelta, ¿no? Lo que era el FES, whatever. Usted sabía de esto, ¿no? Usted fue director de esto. Pero cuando era vertical, recto, ¿no? Después cuando se fue torciendo. Chuequeando por ahí. Se chuequeó. Ok, al pasar retira... Se chanchulló. Usted al pasar retira su partida para proselitismo, así que le conviene de repente dar la vuelta completa para tener su partida. Y usted empieza a lanzar sus dados, nada más le advierto algo. Si usted hace algo que al locopolio lo consideraría como que no es bueno, usted puede ser acreedor a un tuitazo o se le irá una babosada, ¿ok? Yo creo que a mí me va a decir babosada porque no se atreve a meterme tuitazo. Nada más me ha metido dos tuitazos en un año. Uh-huh. Eso... Tiene suerte. Deja mucho que decir. Ok. Que lo quiere de repente. De parte de él. De repente sí lo estima, pues. No se atreve. Ah, bueno, no sé. Ok, 5. Mueva su ficha. Pero eso da, hubiera cogido lo del... No, ya. Hubiera cogido lo del cambio democrático y me sale doble cena. Bueno, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Metrolínea 1. ¿Usted qué opina? Yo en estos días vi en Facebook que usted mandó un análisis de cuánto costaba el metro en Dominicana y cuánto... ¿Qué opina usted? Metro.
Mira, la estafa más grande es el metro. Definitivamente. Eso no tiene justificación lo que ha costado el metro. Pero mientras más grande es el costo, más grande es la coima. Oh, tiré de nuevo. Yo consideraría darle un titazo, pero vamos a esperar. Vamos a ver. Cuatro, pero es que chuleta. Genaro, ayúdame aquí. Avenida Fimecánica. Ayúdame con estos números, pero es que... Avenida Fimecánica, ¿lo compra o no lo compra? Yo creo que el que tiene que dar explicaciones de eso es José Raúl Molino. Pero usted no lo compra. José Raúl Molino es el que tiene que dar explicaciones de Fimecánica. Ya ha pasado agachado. ¿Te das cuenta que se la tira de muy malito con muchas cosas, pero con esa está calladito? Pero es colega suyo. No, eso no es colega mío. ¿Cómo que no? Ese tiene su título, pero... Por usted haberle dicho eso a nuestro amigo Molino, usted se merece un tuitazo. Este es el Dubái de las Américas. Aquí lo que sobra es plata. Ahí está su tuitazo, para que sepa. En este país lo que sobra es plata para un grupito que está en un clan. ¿Cuál es ese clan? Pareciera que Panamá es un país rico. ¿Cuál es ese grupito? Pero la mayoría... no le alcanza la plata. Pero la clase media está cada día más estrangulada. Esa mayoría quiere saber cuál es ese grupito. Dígalo. El grupito de Ricardo Martinelli y su combo que está en Cambio Democrático y Molirena. Todo el mundo habla de Martinelli y ya déjenlo en paz. ¿Cómo presidente? Lo vamos a dejar en paz? Tranquilo, si hablen de los compinches. ¿Quiénes son los compinches? Usted bien que sabe, dígalo. Salochamán, vamos a arrancar por Salochamán, que pasa agachado y el rey es el rey de la propaganda sucia y se jactó de que él era el que inventaba todas las maldades de la propaganda sucia. Apaga, y la... Dios mío. Salo, la vas a pagar. ¿Qué pasa? Mira, ahora sí, ve, se salió fuera del tablero. No, pero está bien, está bien. Está bien, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué dice ahí? Autopsia. Autopista CD. Hay que hacerle una autopsia a Aina. A eso hay que hacerle una autopsia, porque eso no ha servido para nada. ¿Tú has visto los tranques que hay en el corredor sur en la mañana? Pero este es la autopsia. De ida y de vuelta. No. Hay que hacerle una autopsia. La bozada. Usted ha sido declarado inconstitucional, para que sepa, por ese comentario. No me extrañaría si en la Corte Suprema de Justicia hay un abogado que está usurpando las funciones de magistrado. ¿Dónde quedó el blower? No, yo no me refiero a blower. Yo digo que ahí hay uno que se llama Harry Díaz, que es un abogado que está usufructuando las posiciones. No tiene nada que hacer ahí y ese va para afuera. Tire los dados. El casco. Está ahí adentro. ¿Qué pasó, Genaro, loco? Tres nada más. Chuleta, tres. Uno, dos, tuitazo. Tres. Ay, ya la... Coge tu tuitazo, Gerardo. Todo es un bochinche de los medios de la OPO, ¿viste? Yo sabía. Todo esto es un bochinche. Tira una última para ver. Ya no vas a llegar al pante, ¿oíste? No voy a llegar. Nada más. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seguimos sin agua. El pueblo está seco. ¿Sí? Está seco. Allá, ahí, no hay, no hay aquí agüita. Está. Ah, ¿viste? No estoy dándole propaganda al otro. No, no. ¿Qué pasó? No. ¿Se le fue? Esta gente se va a venir con nosotros. Ah. Tú vas a ver. Se van a dar cuenta y van a ver la luz. Yo le voy a dar la oportunidad de que Genaro lo apoye, lo ayude, a ver si pasamos por el pan. Una más, Genaro. Una más. Ahí está. Ey, el man lo está haciendo bien en los debates. Bueno. Comenzó nervioso, pero ya se está puliendo. Digo, arranquemos con que va, ¿no? Va. O sea. No estamos hablando de Jovanes, estamos hablando de Genaro. Sí, sí, pero va a los debates. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Metrobús. ¿Qué le parece? ¿Te agarras un Metrobús de vez en cuando? Not happy. Usted tiene not mucho, happy. ¿No? Ah, yo me voy en moto. ¿Ya? Yeah. No. Pero no todos los panameños tienen ellos la oportunidad de tener. Ellos comenzaron con very happy, pero not happy. El Metrobús no ha funcionado. Para eso, nada. Eso es una estafa. Y para mí, eso es un gran negociado. Y ahí hubo un problema serio entre Jimmy Papadimitriou y Roberto Enríquez. Pero el que está detrás de los dos, ¿quién es? Ricardo Martinelli. Ese es el que tiene la responsabilidad de todo y la vas a pagar. Una más, pues, para ver. Aquí hay Gabel. Dale. Vamos. A ver qué pasa. Dos, cuatro, cinco. Cinco nada más. Oh. Ahí está, pues. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y cobro? Sí, dele. Un, dos, tres, cuatro. Compra tu impresora fiscal, así no, que te quedaste sin plata. Te agarró Cucalón y lo que te dio el pan se lo llevó. Esa fue una estafa que le hicieron a los pequeños comerciantes en Panamá. Bueno, se quedó sin plata. Mira, nosotros tenemos una propuesta que viene del plan de todos y es
Abaco. Abaco. Vamos a contar con Abaco. Sí, no sé. No, factura con Abaco. Simplificar el pago de los impuestos. Uh-huh. Los impuestos tienen que pagarse de manera simple. ¿Vas a eliminar los impuestos? ¡Todos! Yo voy a pedir... Bueno, Juan Carlos Navarro eliminó un montón de impuestos del municipio que era un lío cobrarlo. Uh-huh. Y los ha eliminado, haciendo más sencillo el pago de los impuestos en el municipio. Uh-huh. Que está gozando ahora la recaudación Roxana y yo no veo en qué lo está gastando. Eso es una cuña, eso es una cuña para los dos, para Blandón y para el tanque de gaja. Así que... ¿También para él? ¿Ah? ¿Usted yo soy un tipo justo, yo balanceo ahí. ¿Eso de los impuestos, fue lo que usted propuso ahí en el plan de todos? No, mira, una propuesta que yo llevaría con relación al tema de los impuestos. ¿Usted no ha propuesto nada? Claro que hemos propuesto. Diga, ¿qué propuesta? Tenemos una propuesta. ¿Cómo cuál? Dígame una, pues. Constituyente. Nosotros creemos que tiene que haber una constituyente para reformar el Estado, para hacerlo verdaderamente transparente y para que los presidentes no tengan ese poder presidencialista y de verdad en Panamá haya separación de poderes. Uh-huh. Para que la sociedad civil pueda participar en la designación del contralor, del procurador, de una autoridad nacional de auditoría. De manera que los ciudadanos puedan, a través de una auditoría forense particular, uh-huh, de la sociedad civil, determinar qué proyectos se van a auditar y qué firmas particulares, no del gobierno, van a hacer la auditoría. Así que... ¿Panameño a pie cómo come eso, don Gerardo? Acabando con la corrupción. El peor impuesto que hay a la pobreza es la corrupción. Elimina la corrupción, baja los costos de todo y mejora la calidad de vida de todos los panameños. Bueno, fueron las palabras de don Gerardo Solís. Aquí en el Locopolio.